Muy buena gente, bienvenidos a un vídeo muy peculiar y hoy vamos a ver básicamente catálogos de Toys R Us y eso, básicamente recordar cosas de nuestra infancia, de Escalera de Nema, pero de una manera más, no sé si cutre o qué coño se supone que debería ser esto, pero bueno, vamos a estar mirando catálogos y cosas de esas, así que vamos allá. Vale, como primera imagen, tengo aquí una revista que encontré por internet de todo colección, ya ves tú. O sea, me he repasado todo el puto internet para encontrar cosas buenas. Así que vale. Por aquí podemos ver que tiene, a ver, un starter pack de Wii U, de Superchargers. Vale, sí, Superchargers, no Supercharger Racing, porque eso es Wii. Wii y 3DS. Vale, de Xbox. Xbox One o PS4, 80 euros. Su puta madre, hermano. ¿Qué cojones? Y el starter pack de Wii U, Play 3, 360, sí, 360. Y no sé por qué pone, parece que pone TA 2, pues 70 pavos. Y luego el Racing de Wii vale 70 y 3DS 60. ¿Qué cojones, tío? What the fuck? O sea, ¿cómo? A Terrafin está muy pixelado esta mierda. Super Mario in real life. Tenemos a Terrafin de Supercharger, básicamente, con creo que su vehículo, que no sé ni cómo coño se llama. 25 euros, o sea, está bien. O sea, este lo veo bien. Bueno, por aquí tenemos a Legendary Hurricane Driver Jetpack. 13 euros, solo en Toys R Us. Lo veo bien. Sí, lo veo de puta madre, la verdad. Luego por aquí tenemos también a Terrafin, a Dyclaw, a Naifo, y por 13 euros también. O sea que, bueno, te llevas la versión legendaria por el mismo precio que las normales, o sea que no lo veo tan mal. Contra otro, lo que pasa es que este no entiendo nada, tío. Te lo juro, la gente que vive en Estados Unidos, ¿qué? O sea, ¿cómo entienden esto, tío? O sea, pone All Skylander Giant Azuafor Single Figure Reg 15.99, 16.99, Offer Available in Store Only. O sea, hermano, ¿qué cojones? Los putos niños están en plan, papá. ¿Sabes? O sea, ¿qué cojones? Pero bueno, 4x10. Bueno, no sé, la verdad. Pero aquí tenemos a Chop Chop. Serie 1 por 10 euros. Sí, está bien. Cajas, si están cajas, sí. Luego está aquí Frisbee. Y por alguna razón aparece Bowser por aquí. O sea, no entiendo muy bien, pero bueno. Luego por aquí Swap Force. Es un pack que trae la, o sea, es la Wii U con el Swap Force. Y aquí hay un West Buckler que mola un huevo. Es como bronce. Como un bronce. Sí, como un bronce. ¿Cómo decirlo? Como oxidado, por así decirlo, como en Minecraft. Pero algo así. Pero bueno, está de puta madre. 200 euros, sí, lo veo bien. Con la Wii U, si te trae el juego, la Wii U, más la figura esa que, es, que tiene que ser exclusiva de cojones, pues yo lo veo bien. Y luego aquí un display que por 15 euros. Pues aquí puedes meter varios grandes. No sé, no sabes exactamente cuántos, pero bueno. Ni tan mal. Estoy buscando, he encontrado esto, tío. Que es una carta de reserva. O sea, una reserva para el Trap Team. Y te trae a Outlaw Brawl and Chain Villain Capturate Inside. O sea, esto es la polla, tío. Quien tenga esto es, vamos, de Play 3. O sea, reservas que eran de esta team, de Starter Pack. Y encima te dan esta trampa que es gratis. Técnicamente te costaría un euro, pero ya ves tú, no, técnicamente no te cuesta nada. Y te trae este, tío, que es modo N palabra, pero bueno. Aquí está Pack de Giants. Con un, o sea, a ver, con el juego, supongo, la Play 3 más un mando, 12 gigas que no te da ni para un juego, creo yo. Te trae de exclusivo que se ve un pixel, que es Gnarly T-Rex, si no me equivoco. Y a Legendary Stealth, o sea, yo lo veo bien. Por ese precio, yo lo veo bien. Y con esas dos figuras, yo lo veo de puta madre, la verdad. Yo me lo compraría. Si hubiese estado a día de hoy, yo me lo compraría. Joder. Vale, aquí tenemos a Skeletor Giants Starter Pack. O sea, este año fue cuando básicamente salió Giants. O sea, que aquí tenemos las figuras legendarias, que son exclusivas de Toys R Us, como sabéis. 26 pavos, lo veo de puta madre. Y Ignitor, tío, es que mola un huevo legendario Ignitor. Bueno, y Slambam también, y Jetpack también. Aunque Jetpack, yo qué sé, solo me había metido por el culo, pero bueno. Luego aquí tenemos a Legendary Bouncer, a este Delph. O sea, lo veo bien, la verdad. Estos dos, en plan, estos tres, estos precios, los veo bastante bien. El Battle Pack, yo lo hubiese visto bastante más barato, ya que lo del medio no es un Skylander, sino un pack, o sea, un pack, un puto, yo que sé, un
¿Cómo se llama esto, tío? Un cañón. un cañón de mierda, tío. O sea, yo qué sé. Luego, las figuras Skylanders normales las tenemos por unidad. Uy, vale. 10 euros. Bien, lo veo bien. Que las Lightcore valgan más. Me parece un poco ok, la verdad. No entiendo muy bien por qué valen más. Luego, las gigantes, 15 euros. Bien. O sea, lo veo bien, la verdad. No lo veo mal. Era la polla de los gigantes. Y ni te cuento. Battle Arena, 40 euros. Me parece excesivo porque es un puto sitio donde pones los Skylanders y ya toma por culo. Aunque no sé si en medio el portal como que funcionaba más o algo. La verdad que no tengo ni idea, pero bueno, ahí está. Luego el de Blitteres, que es el expansion pack, no es el starter pack en sí, que solo te traía a T-Rex y ya está. Bien, lo veo bien, aunque este me parece un poco excesivo el precio. Pero bueno, prefiero más este precio. De hecho, recomendaría a todos que compraran esto más bien. Pero bueno, vale, bastante. Aquí tenemos Battle Arena, básicamente al mismo precio. Una mini mochila Skylander por 20 pavos. Me cago en su puta madre. Esto me parece mejor, por ejemplo. El Skylander Zipper este me parece bastante mejor que esto, tío. No sé, o sea, está más barato y se ve más chulo. Bueno, es que está guay también, pero yo qué sé. Esto sí me molaría, hubiese molado tenerlo, tío. El Skylander, la torre este de Skylander, no te voy a ponerlo. Pero claro, es que los gigantes ahí no te cabían. O sí, nah, no creo. Bueno, sí, a lo mejor los lados puede que sí te cupiesen por esto, por aquí. A lo mejor sí, pero no creo. Y luego, por... A ver si podemos... Ahí. Vale, Skylander Legender Castillo. 100 euros, o sea, te cobran 100 putos pavos por esta mierda que... Que no sé, no sé si siquiera es una zona de juego, la verdad. Luego esto sí, es el helicóptero Arcadia. Por 30 pavos, si lo veo... Bueno, sí, 20 hubiese estado mejor, la verdad. Pero está bien. Vale, ahora pasamos a vídeos. O sea, tengo dos vídeos preparados. Lo he buscado, le he dado like y ya está. Pero, son vídeos bastante curiosos, así que vamos a verlo y a comentarlo sobre todo. Y fijarnos en todo porque es algo curioso, tío. Y vamos a dejarlo, vamos a dejarlo, la verdad. Hermano, no sé puto hablar. Vamos a dejar la velocidad normal y vamos a ver. Vale, por aquí vemos que... Vale, a ver... Eso que veo, tío, parece un Legendary Blade, no lo sé. Vale, por aquí... Ah, sí, míralo, Legendary Blade. No sabía que existía, tío. Pero mira, ahí puedes ver que esto ya fue cuando salió Trap Team. Tenemos ahí a Jawbreaker, a Bashwack, a Deja Vu y a Blades legendarios. Tío, qué chulo, mola un huevo, tío. Aunque no entiendo muy bien por qué no le hicieron el hacha Bashwack del mismo color amarillito que Jawbreaker, pero bueno, yo qué sé. Y luego por aquí podemos ver en las trampas estas que salieron, que eran como que azulitas con los toques dorados, que me molaban un huevo, tío. Microcomic Fun Packs. Incluye una trampa legendaria, un cómic exclusivo y más detalles dentro. Qué chulo, tío. Esas cosas no llegaron a España, no llegaron. Creo que es exclusivo de Estados Unidos y no sé si hay algún sitio más. Vale, a ver. Luego aquí está, pues bueno, todos los que eran. Ojalá molaría un montón tener algo así, tío. Vale, y luego por aquí, Most Wanted de todos los... Bueno, todos los Doom Riders, más caos. Y aquí las trampas. Y poco más. La verdad que mola un montón el display, así que... Vamos a seguir con el siguiente vídeo. Vale, pues aquí podemos ver que es de Spider Adventure. A ver... Sí, esto fue cuando salió básicamente. Y ahí está el Starter Pack. Todo lo que necesitaría saber. Y demás, y todo lo que trae como tal, que era el póster, las cartas con los códigos para los juegos, los tres Skylander, el juego, el portal, bastante nice. Y luego puedes expandir tu colección, que eran, son 32, o sea, creo, si no me equivoco son 32. Bueno, y ya empezaron ya con los Legendary, que es Bash, Chop Chop, creo, y Spyro, lo que pasa que, o Spyro, pero es que, Dios, Chop Chop, pues, que se ve... Y ultra pixelado, claro, es que esto es viejísimo. Y luego el Adventure Pack, que es el de Terrafin. O sea, que bastante nice. No he encontrado nada más. No sé por qué coño no había más. En plan, intenté buscar de más de estos, de, yo qué sé, de Terrafin, de otros años, de 2014, 2015, 2016. Pero no había nada. Entonces, yo qué sé. Una puta mierda. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo, que también quiero hacer otro de viendo cosas random de Skylander de a esta manera. Así que nos vemos en el próximo vídeo.